Vamos a ver en AutoCAD el comando revolución. Hacemos, por ejemplo, una polilínea, escribimos pol, y entonces empezamos a hacer líneas rectas. Si queremos ortogonales, entonces vengo aquí abajo y pincho en ortomode. También puedo poner F8. Entonces hago varias líneas ortogonales. Y ahora paso a, como vemos aquí me da varias opciones, paso a arco. Tiene la A mayúscula, entonces escribo A, enter. Entonces me hace aquí un arco. Como vemos, me hace siempre una semicircunferencia. Si quiero no hacer semicircunferencia, quito el orto y entonces ya trabajo con el arco que quiera, ¿no? Ahora paso a línea otra vez, o si quiero hago aquí un arco, tangente, me los hace todos tangentes. Y ahora paso a línea, entonces escribo N, enter. Entonces voy a hacer, por ejemplo, esto así. Ahora cojo el orto. Entonces pincho aquí orto y bajo una ortogonal, aquí otra. Y le doy a, como vemos aquí, cerrar C mayúscula, entonces le doy C, enter. Bueno, tengo esta forma y la voy a convertir en un sólido de revolución para diferenciarlo de superficie de revolución, que es suprev, ¿no? Entonces, considero esto como eje y escribo revolución, ¿no? Ya me dice ahí por defecto revolución, designar objetos, enter, intro, punto inicial del eje, este, punto final del eje, este. Y ahí me la hace ya. Y ahora me dice el ángulo de revolución. Le voy a poner 270 grados. Bueno, pues ya me lo hizo. Me pongo aquí en una perspectiva cónica y puedo ver ya la superficie de revolución. Como he partido de la vista en planta, según vemos aquí, y dibujado de esa manera, a lo mejor quiero colocar esto vertical, ¿no? Ya que puede ser la base de algo, ¿no? Voy a poner así. Escribo estilos visuales, estil visual, y le doy a una opción más realista. Pincho dos veces y puedo coger esa o esta o la que quiera. Bueno, quito esto y ahora con la órbita lo miro bajo otra perspectiva 3DO. Y entonces voy a girarlo de manera que lo coloque con la base horizontal. Entonces, escribo, gira 3D, le doy a salir a la órbita, escape, gira 3D, enter, designo el objeto, dos puntos, o si quiero el eje de revolución, es el eje Y, entonces escribo eje Y como eje de revolución. Y marco ahí un punto y otro punto para el eje y por último ángulo de 90. Vale. Ángulo de referencia 90. Bueno, pues ya lo tengo en perspectiva, de manera que lo puedo ver ya con más facilidad como es en 3D. ¿Qué diferencia hay entre esto y otro tipo de formas como superficie de revolución? Que esto es un sólido, lo puedo, por ejemplo, cortar. Es macizo. Y puedo practicar un corte, por ejemplo, CO, enter, pincho en el objeto y quiero practicar un corte por tres puntos. Me marca ahí tres puntos, podría decirlo también por un plano paralelo a X, Y, etcétera, ¿no? Entonces voy a coger tres puntos, le doy enter, entonces me dice primer punto del plano, cojo otro, el que quiera, por ejemplo este, y voy a coger, por ejemplo, este tercer punto del plano, ¿no? ¿Quedarme con ambos planos? Sí, enter, ¿no? Bueno, con lo cual me ha cortado por esos tres puntos. Desplazo, D, enter, y vemos que ahí está la figura con el corte que he practicado, ¿no? 3DO, lo puedo mirar y ver que realmente es como un despiece, ¿no? Le he hecho ese corte con la orden CO, que es corte, ¿no? O sea que he trabajado la revolución solo escribiendo revolución, he hecho una polilínea y luego he cortado la pieza con la orden corte, ¿no?